Para restablecer el servicio de agua potable y drenaje a la brevedad, el gobierno del Estado rehabilita los sistemas de agua potable y drenaje sanitario de los municipios de la Costa Grande que presentaron afectaciones por las recientes lluvias, específicamente en Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, Tecpan de Galeana y Petatlán, donde se están invirtiendo más de 15 millones de pesos. Por medio de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, se realizan los trabajos de rehabilitación y reposición en 17 localidades pertenecientes. A estos municipios costeros, para los cuales el Estado solicitó la declaratoria de desastre ante el FONDEN. Las acciones que se realizan son particularmente desasolves de los sistemas, la reposición de tubería en líneas de conducción de agua potable, cárgamos de bombeo, rehabilitación de tanques de almacenamiento de agua, rehabilitación de colectores marginales y pozos de visita en los sistemas de drenaje. Estas acciones emergentes han permitido a los municipios restablecer paulatinamente los servicios básicos para el suministro del vital líquido y el saneamiento y los trabajos en transcurso se culminarán en un plazo no mayor a 15 días, con lo cual estarán en condiciones de operar en su totalidad.